Es un placer nuevamente estar acá. Sigue siendo emocionante como la primera vez y más en un día como hoy de compartir esta noticia del final del concurso. Estamos hablando de un certamen que buscó a los mejores compositores de música clásica durante 2 años. Buscaron a los mejores de cada región, a los mejores de cada país, a los mejores de cada continente. Y en cada fase nos pidieron que compongamos algo diferente. La primera, una obra sinfónica para casi 100 músicos en escena. La mía fue La magia de vivere, La magia de vivir, para 85 músicos en escena. Mi última obra se llama Luce nella oscurità, Luz en la oscuridad. Es una obra muy significativa, muy personal, muy íntima, que te cuenta una historia a través de la música. Y si bien esa historia es mía y cuenta desafíos que tuve que sobrepasar, también es de todos. Y cuando escuché comentarios de la gente que se sentía identificada, dije, wow, qué lindo que mi obra, más allá de ser la que me llevó a la final,
le llegó al corazón de la gente. Fue un honor para mí también haber llegado a la final representando a Argentina. Este domingo, luego de 2 años del certamen mundial del World Vision Composer Contest, el Mundial de la Música Clásica basado en Viena, me nombraron como ganador mundial. Es un mérito. Pero hay un montón de cosas en las que los argentinos somos los mejores. Así que... Un placer haber representado a la Argentina. Te esperamos pronto, ¿eh? Y gracias a tus compañeros. Gracias a todos. Thank you.